Desde hace décadas, la teoría de que una organización secreta controla al mundo en las sombras ha estado presente. En el presente video El vuelo del Fénix compartimos información que podría dar luz a lo que por mucho tiempo acontece en el planeta Tierra. Alerta. La raza que domina el planeta. Una ejecutiva cercana a la élite ha roto el silencio, revelando la verdad. No son de este planeta. Una de las teorías de la conspiración más longevas y populares de todas habla de una posible organización que maneja los hilos de toda nuestra sociedad. Esta élite se encontraría dentro de la economía, la religión, las industrias y el entretenimiento, ocupando cargos bastante importantes. A pesar de que muchas personas la desacreditan, esta teoría cobra mucho más fuerza cuando una ex ejecutiva del Banco Mundial es quien decide romper el silencio y revelar públicamente que no solo existe esa élite, sino que no pertenecen a este mundo. Karen Udes fue una ejecutiva bastante importante del Departamento de Tesoros del Banco Mundial hasta el año 2007. En su síntesis curricular ostenta títulos de Derecho en la Universidad de Yale y Economía en la Universidad de Ámsterdam. Además de su trabajo en el Banco Mundial, también trabajó para el Export-Import Bank de Estados Unidos, incluso ejercía funciones en el Departamento Legal del Banco Mundial. La carrera de Udes era intachable y se encontraba en muy alta estima durante los 20 años que laboró en el Banco Mundial, hasta que fue despedida en el año 2007 siendo asesora legal. La razón. Denunciar la corrupción de la élite que está dominando al mundo y su posible origen no humano. Criaturas no humanas, de cabeza alargada y un coeficiente intelectual sobre 150 controlan al Vaticano y a la Banca Mundial. Con estas palabras, Hughes comenzaba su denuncia pública sobre lo que vio personalmente cuando ostentaba el cargo de asesora legal en el Banco Mundial. La abogada y economista declaró que seres extraterrestres están infiltrados desde hace años en posiciones bastante importantes de poder. Asegura que no pertenecen a la raza humana y se dirigen a ellos como Homo capensis. Estos seres han coexistido con la humanidad desde hace muchos años, previo a la Edad de Hielo. En una entrevista realizada al portal de noticia Next News Network, Hughes declaró que, a pesar de que en el pasado no creía en nada de eso, comenzó a investigar a darse cuenta que existían evidencias históricas de criaturas como las que vivirían actualmente, con extraños cráneos alargados o como se les puede ver en algunos jeroglíficos egipcios. A pesar de que las palabras de Udes han despertado un gran interés a nivel mundial, al punto de que cadenas televisivas han querido entrevistarla, ella no es la primera en denunciar esto. El exministro de Defensa de Canadá, Paul Hellyer, dio unas declaraciones en el año 2014 en donde aseguraba que existen seres extraterrestres trabajando directamente con el gobierno de los Estados Unidos. Podríamos estar ante el control de un núcleo bastante importante de las instituciones mundiales, incluyendo las financieras, corporaciones y religiosas para conseguir dominar al planeta. De acuerdo a la teoría, el objetivo de dominar estas instituciones es la esclavización de la humanidad a través de la deuda. Quieren esclavizar a todos los gobiernos y que los políticos cedan a inmensas contribuciones financieras para usarlos en sus campañas políticas. Debido a que esta élite también maneja a la industria del entretenimiento y medios de comunicación, lo cierto es que es sumamente complicado enterarnos de esto. Es obvio que nuestras instituciones más importantes trabajan en base a los intereses de quienes las manejan. Las declaraciones de Hughes solo son un grano más en ese gran reloj de arena que anunciará la hora de que la sociedad despierte. Los Homo capensis tienen el cerebro unificado, pero mucho cuerpo calloso, poca densidad como les decía, y esto se traduce en que las placas óseas del cráneo difieran de la humana. Falta la hendidura cráneoencefálica principal ósea. El cráneo humano tiene un hueso llamado parietal, que se divide en tres diferentes segmentos. Eso es un punto de referencia del cerebro unificado contrastando a la unión de tres puntos que se encuentra en la pared superior del cráneo humano. También, contienen más líquido craneoencefálico y fibras de soporte cerebral que son las estructuras que mantienen el cerebro en su lugar, lo cual los hace resistentes a los golpes como si llevaran un casco de motociclista integrado. Los Homo capensis en una competencia de intelecto no tienen ventaja contra alguien con cráneo redondo como Liriano.
No son los grandes genios invencibles como aparentan ser, solo es una variante más inclinada hacia la protección. En el caso del Homo capensis, no están directamente ligados a nosotros. Es decir, que son parientes lejanos de Lyra. En el espacio fuera de la Tierra hay seres que van desde exactamente como los humanos hasta otros que se parecen afuera, pero adentro no, y todas clases de variantes en una escala o declive desde iguales a muy diferentes y todo punto intermedio. Son una mezcla híbrida con un conglomerado de otras razas. En la Tierra como tales no son compatibles genéticamente. Aunque, contradiciendo esto último con ADN alterado seguramente por el proceso de degradación al exponerse a una frecuencia más baja del 3D, hay indicios de que algunas familias de la llamada élite humana tienen ADN de Homo capensis. En parte por eso se creen los dueños del mundo, ya que su estirpe genética va tan atrás como Sumeria y hay dos puntos o poblaciones principales de Homo capensis en la Tierra. Concentración Perú y Concentración Egipto, pero en la misma especie. Aunque, se encuentran en otros lados, como en las montañas Cárpatos. Hace unos 3.000 años, los antepasados de los Paracas decidieron abandonar el territorio del Mar Negro y Caspio porque estaban siendo invadidos por alguien y viajaron al sur a través de Irak e Irán hasta el Golfo Pérsico y allí terminaron navegando hacia el este y finalmente encontraron su camino a la costa de Perú. Hay diferentes rutas que podrían haber usado. Podrían haber pasado por Hawái, también podrían haber pasado por Nueva Zelanda, pero luego terminaron en la bahía natural más grande de la costa de Perú, que es Paracas, y allí decidieron vivir porque básicamente no había nadie viviendo en ese lugar y podrían vivir en paz. Y allí desarrollaron su alta cultura. La presencia de Homo capensis en la Tierra, que se ha comprobado que no fueron alargados los cráneos por entablillar cráneos de bebés. Si esto ocurrió en la región es por hacer que sus hijos se parecieran a estos seres. Algunas familias de la élite son cruces entre lo que serían raza humana, lo que conocemos como Homo sapiens sapiens, cruce con Homo capensis. El ADN cambia también, puede ser que en algún momento hubieron cruces entre ambas razas, y de ahí hay algunas familias de la élite que conservan genéticamente estos genes de Homo capensis, pero no es que sean Homo capensis, sino que son descendientes. Esta especie ocupa el Vaticano y funciona a través de la Orden Jesuita. También trabajan en los bancos, como el de Portugal. Corey Wood también ha vinculado los cráneos alargados de Paracas con la cultura preadamita y se convirtió en antagonista del hombre. Entre los descendientes de estos preadamitas, Wood señala diversos miembros del Cabal, ya que históricamente se ha vinculado a los Házaros precisamente con esa región del Mar Caspio. ¿Por qué se ha tardado tanto en empezar a divulgar el origen de estos cráneos y por qué se sigue entorpeciendo y manipulando la información en torno a ellos? La única respuesta lógica es simple. Estos humanoides de cráneo alargado Homo capensis son los ancestros preadamitas de lo que hoy llamamos el Cabal, los Illuminati o el Nuevo Orden Mundial. Los preadamitas tenían cuerpos gigantes, cráneos alargados y un coeficiente intelectual muy avanzado, en comparación con el de los humanos terrestres nativos. Ha habido una asombrosa campaña de encubrimiento de innumerables hallazgos de esqueletos con cráneos alargados alrededor de todo el mundo. Claramente, cualquier observador objetivo puede darse cuenta de que alguien no quiere que accedamos a esta información y que conectemos las evidencias, pues exámenes de ADN han revelado que los cráneos alargados de Paracas pertenecen a una criatura muy distinta al Homo sapiens, además que no es posible alterar el cráneo de esa forma mediante la deformación craneana practicada por algunas culturas nativas alrededor del mundo. Según las fuentes de Corey Wood, la inundación que destruyó a la Atlántida convirtiéndola en la Antártida después del cambio de polos de la Tierra, fue autorizada y permitida por los Elohim. Los preadamitas sabían que esto sucedería y pidieron clemencia antes del acontecimiento, pero les fue negada. La civilización preadamita quedó casi extinta en la catástrofe, que tuvo lugar hace aproximadamente 12.500 años, pero su gente sobrevivió con la memoria intacta. Los miembros del nuevo Cabal están cansados de las locuras que sus antepasados han perpetuado en el planeta, y conforme heredan las estructuras de poder, intentan cambiar las cosas para bien.
Ellos son parte de la Alianza Terrestre, que sería un conglomerado de diferentes grupos que trabajan juntos para salvar a nuestro planeta. Todos nosotros somos híbridos y tenemos rastros de diversos tipos de ADN en nuestra sangre. Todos nosotros somos una mezcla de razas, entendiéndolo a modo de experiencia en estos cuerpos físicos biológicos de frecuencia 3D. A modo de alma, espíritu somos cósmicos. Cada vez que un grupo determinado intenta hacerse con el poder y proclama el estatus de élite y siente que tiene derecho de esclavizar y exterminar a otros, genera un desbalance cósmico que debe ser revertido por los extraterrestres benévolos que vigilan la existencia. El vuelo del Fénix continuará en vuelo rasante compartiendo conocimiento, que permita observar la realidad desde otra perspectiva. Comparte el mensaje y suscríbete.